Copa Racers, última etapa, sexta Titan Desert, 78 kilómetros, la más corta, la única que baja de 100, y en previsión de que va a ser una etapa rápida y que va a durar bastante menos que las otras, voy a quitar el acople este del portabidón porque nos han dicho que hay una trialera de 800 metros de longitud, la cual le tengo muchas ganas de atacar, y con los dos bidones grandes aquí detrás no puedo echar mucho el culito hacia atrás para poner el peso bien encima de la bici, así que aprovechando que va a ser más corta y que va a haber un trámite técnico, se lo voy a quitar. Vamos a ver qué tal se da, porque esta noche la he vuelto a pasar toda con diarreas, pero bueno, vamos a confiar que es la última, que el cuerpo va a tirar por inercia, y sobre todo vamos a intentar hacer algún atajo interesante que he podido ver en el mapa, que si realmente me sale, yo creo que ahí se puede recortar bien bien y llegar al hotel y celebrar con todo el equipo, con toda la gente que he conocido aquí, con toda la gente que ya conocí el año pasado, celebrar, celebrar, celebrar lo que hemos vivido y levantar el piedro. Así que nada, vamos a tope. La verdad que con muchas ganas, muy feliz de estar casi próximo a cumplir este sueño. La verdad que trabajamos muchísimo para llegar hasta acá, en el apoyo de la familia, los amigos, así que nada, disfrutando este minuto a minuto, porque la verdad que es duro, es duro. No solamente la carrera, sino todo lo que marca la carrera. Así que la verdad que superó ampliamente mis expectativas. Así que nada, muy contento, viendo un poco cómo están las piernas y el cuerpo, y ahora yendo a controlar un poco la bici, que es nuestra herramienta fundamental. Y nada, la verdad que muy feliz, muy feliz. Para mí esto realmente es un sueño, y cuando lo planteamos en un momento parecía algo que no iba a llegar nunca, y bueno, hoy estamos a punto de concretarlo, así que con mucha emoción a flor de piel. Sí, el cansancio se acumula, ya va uno muy cansado, pero bueno, es el último día, mucha ilusión por terminar. Sería mi tercera Titan aquí en Almería, uy, en Marruecos, y una en Almería, serían cuatro en total. Bueno, a ver, venimos por una causa solidaria, dar visibilidad a la lucha de Abril, una niña de Badalona que está enferma y se está estudiando la enfermedad para intentar encontrar la solución, y ahí estamos ayudando a sus padres que están luchando y dándolo todo por su niña, y a ver lo que así llegamos a buen puerto como esperamos. También este año tenemos un motivo especial, que es un hijo de un amigo mío que ha fallecido. Se llama Alvarito, y por eso arriba en el mayor, en vez de llevar mi nombre, llevo Alvarito, dándole un homenaje a esos padres que han luchado tanto por su hijo, que lo han cuidado, que le han dado tanto amor, y que bueno, al final está en el cielo y me ha estado guiando todos estos días en el desierto, ha viajado conmigo, me ha dado mucha energía Alvarito desde arriba, y bueno, siempre que esté en nuestros corazones siempre estará vivo para nosotros. Venga, muchas gracias a todos los titanes, a todos los que estáis aquí apoyándonos, a vosotros los cámaras que lo estáis dando todo, y un placer, aquí estamos. Gracias a ti, ¿eh? Venga, gracias. Madre mía, ahora mismo volando en el llano con ligero viento de culo, 40 por hora. ¡Ay, chispa! Hasta el último día. Hay que darlo todo. ¡Estamos vivos! ¡Vamos! Vamos allá. Creo que esta es la trialera, la famosa y anunciada trialera. Vamos a ver qué tal se nos da. Hostias, pues sí que es trialera, sí. Wow. Terreno Costa Blanca, señores. Exportación de tierra a Marruecos. Yeah.
Hostia, hay que cambiar el chip. No toca castaña, ¿eh? Oh, está esto sueltísimo. ¡Wow! ¿Qué ha pasado ahí? Joder. Está complicado, ¿eh? No os creáis que es jauja. Está muy suelto, mucho. Mira, todavía voy a pillar el grupete de delante, recortando aquí. Muy bien. Genial. Toma ya. Señor Manu Tajada, más de estas, por favor. Dos o tres en toda la tita. Walter, en medio de la etapa, porque me dice, a estas horas serán las 5 y media de la mañana y estará todo el pueblo mirando el GPS a ver por dónde voy. Así no puedo llorar los dos en medio de la etapa. La carga emocional es muy grande. Titán, disfrutando con su pasión con la bicicleta, pero... Voy a hacer unos vínculos aquí. Inmejorable la manera de acabar la Titan. No las tenía todas porque la barriga la tengo hecha un botijo, pero he pensado, no hay barriga pero hay piernas, así que olvídate de la barriga y tira todo lo que puedas. Y el primer grupo, el segundo grupo, he ido un montón de rato con él hasta que ha llegado como un banco de arena y me he quedado ahí justo que no podía cerrar el hueco. Digo yo, me cago en Dios, no podía haber quedado un banco de dinero en vez de uno de arena, ¿no? Nada, se me ha escapado, lo he luchado, pero se me han escapado. Y he pensado, la única manera que tengo de poder adelantar posiciones ahora, porque la gente delante va a ir más rápido yendo en grupo, es recortar, navegar. Y ayer me estuve estudiando la etapa a conciencia, buscando huecos, y bueno, ha sido increíble. Mira, estoy jugando ahora mismo, estoy jugando al casino, pero voy a pegar el recorte, a ver qué tal sale. Por aquí hago un cuarto de un kilómetro. Si se bordea, se hacen 3,5 kilómetros. ¡Guau! Increíble, increíble. Ha sido bien. Además, no hay muchas huellas, no hay mucha gente, parece que lo haya hecho. Increíble. ¡Ah! ¡Puta madre! Aquí está la pista principal. Vuelvo al track. Señoras y señores, me acabo de ahorrar 2,5 kilómetros por la patilla. Increíble. ¡Ah! ¿Cómo me gusta navegar? El año pasado no tenía ni idea. Y este año... Increíble, cierto segmento en el que he sido capaz de recortar 2,5 kilómetros. Cuando he salido de allí, me he encontrado directamente con Ramona, creo que es la tercera clasificada, y con Antonio, y digo, ¡buah! Digo, creo que voy bien, porque si realmente estoy con ellos, tiene que ser que voy bastante adelante. Y sí, a juzgar ahora que he llegado a meta, la verdad es que juraría que he llegado bastante adelante, no sé la posición, pero lo importante en este caso son las sensaciones, ¿no? El darme cuenta que todo lo que sufrí el año pasado, todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de todas estas etapas este año, pues al final va saliendo poquito a poco y conjuga en que disfrutas más, en que te lo pasas mejor, en que el desierto
a pesar de ser muy duro, pues cada vez lo vas conociendo un poquito más, y si a eso le juntas que la bicicleta está con todas las piezas, pues imaginar la alegría no puede ser mayor. En fin, la primera etapa pensaba, ¿por qué narices he vuelto? Ahora mismo ya estoy pensando cuándo vuelvo. Me ha encantado la navegación, les he dado las gracias a la organización por haberme obligado a aprender a navegar, porque realmente marca la diferencia y disfrutas muchísimo. Y hace que esta carrera sea completamente diferente a las que conocemos en casa. Bueno, muy alegre, muy contento. Felicitar al equipazo que tengo aquí, a Aida, con las redes, a Edu, con los vídeos, que han hecho un trabajo enorme. Muchas gracias a los patrocinadores que nos han apoyado en esta aventura, en especial a Tonhill y a Tuvalum. Y muchas gracias a las marcas que han prestado componentes para bicicleta, como Alcross, como Tanus, como Speed Six, por supuesto Crown, bueno, todas las marcas que me apoyan, que hacen que todo esto sea posible, que explicaros la aventura desde dentro sea viable con este equipazo. Y nada, nos vamos a empezar la séptima etapa, que es un festival que se va a montar aquí esta tarde en cuanto nos recuperemos todos un poco, pero ese me parece a mí que se va a quedar un poquito en privado. La semana que viene tendremos nuevos vídeos, tendremos un salseo de bicicletas súper molón con modelos de bicicletas súper raros, y tendremos conclusiones, os explicaré todas las partes positivas, negativas de todo lo que ha sucedido en la Titan y aprendizaje para el año que viene. Muchísimas gracias por estar ahí, ha sido una gran aventura, espero que lo hayáis vivido como yo desde dentro, y nada, nos vemos en los próximos vídeos, sed felices, chao, chao. It's in my nature. Tell me.